bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy venimos a La Leal a comprar un poquito de despensa porque el refri ya no tiene nada, mis chicas. Nada, nada, nada. Entonces, pues vengo a comprar un poquito de despensa. Pues vamos a ver qué más se nos pega y pues vámonos, vámonos, acompáñenme. Chicas, ya li tragedias. Oigan, ya tengo aquí el bandado, ya lo puse aquí. Oigan, ¿qué creen? Que dejé las llaves pegadas, todo por grabarles. Ya ven que les grabé de que abrí la puerta y no sé qué, dejé las llaves adentro. Lo bueno, mis chicas, que mi mamá ya estaba en la casa. Pues mi mamá tiene su carro, le hablé, le dije, mami, ¿sabes qué? Pues préstale el carro a Esteban porque dejé las llaves adentro. Lo bueno que estamos súper cerquita, mi chica. Yo creo que estamos aquí a 5 cuadras de aquí de La Leal. Entonces, ¡ay, no! Sufrí, sufrí. Dije, el Esteban me va a regañar. Pero bueno, ya se logró. Ya están aquí las llaves. ¡Ay, no! Pero bueno, mis chicas, vámonos a la casa y ahorita les muestro qué fue lo que compré. ¡Ay, no! Oigan, pues ya llegué aquí a la casa y miren lo que estuve comprando. Fue poquito, ¿eh? Por ejemplo, compré esta canela porque va a ser frío, va a ser frío. Y a mí la verdad me gusta mucho el té de canela porque pues no puedo tomar café. Entonces sustituyo el café por té de canela con agüita y leche y azúcar. ¡Mmm, qué rico! Oigan, miren, ya no teníamos jabón para el cuerpo. Compré este Palmolive. Ya no teníamos tampoco jabón para trastes. Este Ajax lo queremos usar para la estufa y para el cancel del baño. Tampoco, ya no había papel para el baño. Yo creo que nada más nos queda como un rollo. Compré poquito tomate, pues espero que Esteban pueda ir al mercado y ahora sí pueda traer lechuga, tomate, cebolla, aguacate, papa y toda esa onda. Compré carne para deshebrar. Estuve comprando 107 pesos. Le pedí al señor que me pusiera pulpa negra 100 y 100. Jamón Virginia de pavo fueron 47 pesos. Me dio coraje porque ya era lo último, miren, si se fijan. Le dije a la chava, ay no, que se acabe eso. Y luego ya después, pues ya, regreso por más. Compré milanesa de pollo, fueron 168 pesos. Compré dos pechugas de pollo sin hueso, fueron 130. A los niños les compré leche, esta sí es leche, ¿verdad? Miren, leche. Y es que a mí no me gusta, no me gusta. Esta me la paso repitiéndola, mis chicas, todo el día, entonces no me gusta. Se me hace muy ligerita la Nutri. Yo sé que esta no es leche, ¿ok? Entonces, a mí me gusta mucho la Nutri. Entonces, me compré dos. Y esta para los niños. Y
la Pepsi, el vicio del Esteban, que no falte. Y pues fue todo, mis chicas, fue todo lo que compré. Y en esto fue un total de 970 pesos con 55 centavos. Según ahí ahorré 61 pesos. Muy bien, le ahorramos, ok, ahí está, excelente. Oigan, con el picadillo que traje, Esteban hizo, picadillo. ¿En serio? Sí, picadillo caldudo, puede que albóndigas o tacos o no sé, ahí está. Está calentando unas tortillitas. Ah, el agua que cayó, ¿verdad? Y también hizo una sopita aguada con chilito. Así es que si están comiendo, mis chicas, buen provecho. Ahorita nada más va a estar comiendo Esteban, Patricio, Uriel y yo, porque Aldo, Mauro, mi mamá, andan en el entrenamiento. Esos no tienen vacaciones, no tienen vacaciones. Entonces, pues bueno, provechito. Hola, chicas. Oigan, pues ya ha pasado un montón de tiempo, ok, ya se nos está oscureciendo. Pues, ¿qué creen? Volví a reacomodar la sala. Ya no les mostré eso porque las iba a marear y pues capaz si no me gustaba y dejaba todo como estaba. ¿Por qué lo volviste a cambiar, Yali? Porque nos falta poner el nacimiento. Ok, y mi nacimiento está muy grande. Ya saben que aquí su amiga presente compra las cosas sin pensar en la dimensión de las cosas, ok. Entonces, pues aquí estoy viviendo las consecuencias, obviamente. Yali, ¿dónde está sentada? Pues miren, en el sillón tapando la entrada del cuarto de los niños. Ni modo, mis chicas, ni modo. No hay de otra, queremos nacimiento, ¿por qué? Pues porque tenemos que darle la bienvenida al niño Jesús, ¿verdad? Somos católicos, entonces, pues tenemos que vivir el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? No crean que la Navidad es puro regalo, no. Ok, sabemos que es el nacimiento del niño Jesús, entonces, pues déjenme les muestro cómo quedó la sala. Ustedes no se me estresen por esto, ¿ok? Aquí los que vamos a batallar somos nosotros. Cuando queramos pasar, pues vamos a hacer esto para adelante y pasamos, ¿ok? De ladito, ¿ok? Sirve que a ver si el cuarto de los niños dura más tiempo limpio, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Déjenme les muestro ahora sí cómo estamos. Ok, miren, el pino ahí quedó, ¿ok? Ese sí no lo moví. Aquí, mis chicas, va a ir el nacimiento, espero y quepa ahí, ¿ok? El sillón mediano lo puse de este lado, a lo mejor el sillón mediano lo puedo recorrer hasta acá, pero lo quise hacer ahorita hasta allá porque para tener más espacio aquí, ¿ok? Esa mesa no va a ir ahí, no se preocupen, tengo que quitarla y llevarla a mi cuarto. Este sillón grande, pues, tapa la entrada de los niños. Aquí a un lado me quedó el sillón chiquito y pues aquí, pues miren, o sea, si hay paso como quiera, ¿vale? Si hay paso, pues aquí quedó la mesa con la televisión, ¿ok? Y pues la puerta, mis chicas, pues ahí abre, ¿ok? Nada más que cuando pongamos el nacimiento, sí tenemos que tener mucho cuidado de no hacerla hasta acá, porque pues aquí va a estar el nacimiento. Ok, yo ya les dije que el nacimiento yo lo pongo el día, pues ya lo voy a estar poniendo en estos días. Yo digo que el día 23 vamos a acostar al niño Dios y el día 6, día 7 ya ando quitando el pino. Yo creo que el día 7, ok, el día 7 porque el día 6 ya lo volvemos a levantar y pues ya, quitamos todo. Ok, porque como saben no lo puedo dejar hasta febrero porque pues miren cómo vivo, ok. Ay, no. Ahorita no hay nadie. Mi mamá anda con los niños. Esteban anda trabajando. A ver qué me dicen. Ahorita me mandó un mensaje Esteban que qué hacía. Le digo, ando moviendo la sala. Y dice, ay, Yali, tú no paras. Y yo, así es. No paro porque pues tengo que empezar a idear dónde voy a poner el nacimiento. Yo también había pensado ponerlo de este lado. El nacimiento. Que también se vería muy bonito. Pero, ¿este dónde lo pongo? Porque este es el mediano.
Yo decía, bueno, pues este chiquito lo pongo allá, el nacimiento aquí, y no sé. Porque sí, pues vamos a hacer los mismos. Quiero invitar a mis tías, igual a mis primas, pues a que vengan a rezar, ¿verdad? El rosario para acostar al niño Dios. Entonces, pues, pero pues bueno, vamos a ver qué onda. Perdón por mis ojeras. No sé cómo me atrevo a salir así. ¿Ok? Pero bueno, mis chicas, solamente quería mostrarles cómo se ve, cómo andamos, qué andamos haciendo. Y pues bueno, ¿vale? Ok, ahorita nos vemos. Chicas, pues miren, como el florero no lo iba a estar utilizando, puse las rosas artificiales aquí, miren. Por ejemplo, ahí puse una, ahí puse otra, ahí está otra. Y ahí están dos. Siento que esas están muy pegaditas. A lo mejor quito la de este lado y la acomodo pues en otra parte. Y ahí está otra. ¿Cómo ven? Pues ahí se pierden, ¿no? Se pierden, pero hacen que como que se vea más rosa. Así es que ahí las voy a estar poniendo por mientras. Muy bien. Excelente. Oigan, y les cuento que todas estas decoraciones yo las estuve comprando en el Nuevo Mundo. Y ahorita ya tienen el 30, el 50, el 40% de descuento. La verdad que hasta iba a comprar más, pero dijo mi mamá que el arbolito pues ya se veía así bien. Nada más quisiera regresar por unos de estos, miren. Estos me encantaron, la verdad. Y sí quisiera regresar por unos. Creo que salían en 35 pesos y hay en color plateado y color dorado. Y rosita. Entonces, no sé. Ahí por si todavía las que son de aquí de Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, saludos. Pues pueden ir al Nuevo Mundo si les falta ahí, si ven que su arbolito todavía está muy pelón en el Nuevo Mundo que está ahí en Padre Mier, pues están las decoraciones bien baratas. Yo quisiera comprar, les digo, más de estos. Estos los compré yo en Parisina. Me gustaría también comprar de estos y unas de esas. Que nada más tengo dos, miren. Entonces sí quisiera. Yo quisiese. Pero apenas hoy, mis chicas, pagué. Hoy ya liquidé el pino. Ya ven que lo saqué a meses sin intereses. Pues no, lo pagué con el aguinaldo de mi esposo. Y ya lo liquidamos. Y también ya, pues es que todo esto metí tarjeta a revolvente, entonces el día de hoy pagamos. ya no debo nada, mis chicas, ya no debo nada. También ya pagamos el comedor, ya es de nosotros oficialmente. Ya no le debo a Coppel ni al banco. Así es, muy bien. Oigan, y sí, en serio, pues ya, es que le digo a Esteban, ¿sabes qué? Quiero liquidar las tarjetas porque quiero empezar, si Dios me lo permite, quiero empezar el año sin deudas. Porque, pues como saben, tenemos todavía el proyecto de la placa, mis chicas. Entonces, ahí sí se lleva un buen dinerito en todo ese material de construcción. Entonces, pues le digo a Esteban, ¿sabes qué? O sea, quiero empezar sin deudas. La única deuda con la que me voy a quedar es con la deuda de mi celular y con el de Aldo. Y es todo. Ya no quiero más deudas. Hasta he pensado, no lo crean, he pensado en cancelar las tarjetas. Es que tengo muchas tarjetas, pero... Ay, no, mira, ya pagué la anualidad. Ya pagué la anualidad de bastantitas. Entonces digo, ay, aprovéchala, Yali, aprovéchalas. Y no, mis chicas, o sea, en sí las tarjetas, pues yo así las utilizo. O sea, quiero este mueble, meto tarjetazo y lo pago antes del mes o al mes para que se me respete el precio de contado. En ese caso Coppel, por ejemplo, el comedor y tarjetas, por ejemplo, el pino lo saqué a meses sin intereses, pero ya lo liquidé, ¿verdad? ¿Para qué estar ahí pagando a meses? Pero bueno, así es como yo me hago de mis muebles. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, ya no debo nada más que mi celular y el de Aldo. Okay.
Hola chicas, oigan, pues ya es otro día y vinimos por unas pizzas, se llama Pizza La Estazione, está acá en Cumbres. Así se ve localito, miren, para las que son de aquí de Monterrey, Santa Catarina, toda esta área, yo creo que ya las han probado. Están bien, bien ricas, compramos dos jumbo, son las más grandotas. Oigan, sí, vinimos, venemos. Porque el día de ayer teníamos ganas, pero ya nos pusimos de acuerdo mis primas, mi tía, y dijimos, no hombre, mañana. Y yo, ah, bueno, pues sí. Entonces sí. Las pedimos y ya, en media hora estuvieron el pedido. Y pues sí, vinimos. ¡Venemos! Y aquí viene Euricratio. ¡Que sí, mi amor! Dice que sí. ¡Ay, hermoso! Así es. Sí, mejor, ¿no? Ah, sí. Chula, pelado. Y pues bueno, entonces ahorita ya les muestro de qué son. Pedimos, la mayoría es de jamón. Esteban pidió salchicha, ¿qué es? Salchicha italiana. Italiana. Y mi tía, oye, se ve bueno el champiñón. Es que no es como por ejemplo, por poner un ejemplo, el de lata. Sí, este no, se ve como que seco, como que natural, es decir, deshidratado, así, más oscuro. Sí, pero se ve rica. Ah, pues te agarro un pedazo. Y pues bueno, mi chica, entonces. La aceituna está muy buena, pues no pedimos. No, aparte, bueno, a mí en lo personal se me hace muy salada. Pues es que es salada. Sí. Y más el queso, entonces más salada. Entonces, por eso preferí pedir salchicha italiana. Sí, muy bien. Entonces, como que ahorita les muestro cómo se ve. Está cerquita de la casa. Está cerquita. Pero bueno, vámonos. Oigan, miren, por ejemplo, esta. La así se ve. Esta, por ejemplo, mi mamá pidió de hawaiana, Esteban de salchicha y pues el resto pues de jamón. Y de este lado, mi tía pidió... Y de este lado mi tía pidió champiñones con jalapeño y el resto de jamón. Ahí está, muy bien. Picó el queso. Picó. Entonces, provechito, mis chicas, si están comiendo, almorzando, cenando, postrando, ¿vale? Oigan, vinimos acá arriba al cuarto bodega, para los que no la conocen, este es el cuarto bodega, porque aquí arriba tenemos las sillas, miren, entonces estas sillas se las vamos a prestar a mi vecina, ya se llevó la mesa, les comenté, ¿verdad?, que se llevó la mesa, entonces le voy a prestar estas sillas, y Esteban quiere... Perdón por marearlas. Esteban va a buscar unas chamarras porque el fin de semana le va a tocar trabajar de 8 a 11 y se viene un frente muy frío aquí en Nuevo León. Creo que vamos a estar a 0, menos 2, algo así. Entonces, pues va a buscar chamarras. Y yo por mientras voy a ir bajando las sillas, que son 3, creo. Sí, acá está la otra, miren. Ahí está la otra, miren, ¿se fijan? Ya estaban rotas. Si no crean que lo cambié por gusto, no, ya andan muy flojillas. Y también vamos a bajar el nacimiento, que vienen siendo estas. Por eso cambié la sala, para poner ya el nacimiento e irnos acostumbrando pues a tenerlo ahí abajo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver si las encuentra y ahorita ya les muestro cómo ponemos el nacimiento. Thank you.
Oigan, léanme la mano. No, no es cierto. Oigan, miren cómo quedó el nacimiento. ¡Uy! Les muestro, miren. Pues ahí está María, José, el ángel. Aldo tuvo la idea de poner una estrella ahí. Entonces yo creo que la vamos a estar haciendo con Fomi. Ya está el burrito, el buey y los Reyes Magos. Y pues falta la estrella principal, pero pues lo vamos a estar acostando, mis chicas, el día 23 de diciembre, si Dios nos lo permite, porque el 24 pues nos vamos a casa del abuelo y cositas así, ¿ok? Pero bueno, aquí está nuestro nacimiento. Oigan, no recordaba el tamaño del nacimiento, pero siento que está a muy buen tamaño. Pues miren, cupo en ese espacio. Entonces, siento que quedó chulo, la verdad. Un 10 para mi mamá. Oigan, y listo. Oigan, ¿por qué andan de rojo? Pues porque el día de hoy hicimos la introducción navideña. Así es, que ya la vieron al principio del video y hicimos un video especial para mostrárselas porque, como saben, pues andaba un poquito atrasada en los vlogs porque, pues ya saben la situación, ¿verdad? Que ya no continué con los vlogmas, pero yo no me iba a quedar con las ganas de hacer una intro navideña y con mucho cariño, pues se las hicimos para ustedes, ¿ok? Espero les haya gustado, igual que este video, miren, es el mismo día, todavía está comiendo pizza. Pero bueno, mis chicas, hasta aquí vamos a dejar este video. Allá está el Estebancillo. Está jugando... Esa, yo no lo sé pronunciar. Oh, mira yo. A ver. Host. Host. Record. ¿Cómo? Ghost. Es Ghost. Ghost. Record. Lo único Sabrá que Dios. Yo, lo único que yo sé es que Host es fantasma, así que lo voy a traducir. Ok. El Aldo siempre recurre al... Mande. Ghost. Oigan, el Luri ya anda para todos lados, para allá y para acá. Ya se soltó, bendito Dios. Ya se soltó. A ver, ¿qué significa? Pues aquí me aparece reconocimiento fantasma. Reconocimiento fantasma. Ahí está. Pero es de pum pum. De matanzas. Ya aparece, ya aparece, ya aparece. Oigan, y el Luri le entra a todo. A todo le entra. ¿Verdad, Luri? Sí. ¿Está rica? Sí. Dice que sí. Pero bueno, mis chicas, hasta aquí vamos a dejar este video. Gracias por acompañarnos un día más. Y pues ya saben que las queremos mucho. Pero antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial para mi amiguita Erika Ramírez. Aquí les dejo el mensajito. Me pidió un saludo. Erika, muchísimas gracias por todo tu hermoso apoyo. Gracias por tu like, gracias por tu comentario, gracias por estar, gracias por permanecer. Y pues gracias por tu hermoso apoyo. Igual que a todas, ¿ok? Pero bueno, ahora sí me despido. Cuídense mucho, pórtense bien. Si se portan mal, ¡nos invitan! Y si Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Adiós!